La nebulosa de Orión, también conocida como M42 por ser el objeto número 42 dentro del célebre catálogo Messier, es una gigantesca nube de gas y polvo situada a más de 1300 años luz de la Tierra. Entre sus jirones de polvo, miles de estrellas empiezan a emitir sus primeros rayos de luz, como si de una auténtica guardería estelar se tratase. La nebulosa de Orión es una de las pocas nebulosas visibles a simple vista en el cielo nocturno. Unos simples prismáticos ya nos permitirán verla con claridad, y un telescopio ya nos ofrecerá una visión sublime. En su corazón, cinco estrellas jóvenes y muy calientes forman un delicado trapecio, y convierten a esta nebulosa en la nebulosa más brillante del cielo nocturno. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Tenemos noche de astrofotografía. Estoy fotografiando la gran nebulosa de Orión. ¿Me acompañas? La constelación de Orión es una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno de invierno. En su centro, tres estrellas gigantes azules alineadas, Alnitak, Alnilam y Mintaka, forman el cinturón de Orión. Y un poco más abajo, en la espada que cuelga del cinturón, la nebulosa de Orión. Bueno, pues ya tengo el equipo fuera trabajando, ya está capturando imágenes. De hecho, le he configurado una secuencia de 30 imágenes de 300 segundos cada una. La nebulosa de Orión es un objeto seguro. Es un objeto que cuando queremos salir a capturar fotografía, cuando queremos irnos con la imagen a casa y además con una muy buena imagen, la nebulosa de Orión es siempre una apuesta segura. Y es que, como hemos visto, es una nebulosa muy, muy brillante, la nebulosa más brillante visible desde el hemisferio norte. Es incluso visible a simple vista. Pero precisamente ese gran brillo que tiene la convierte en una nebulosa nada sencilla de capturar. Se encuentra envuelta en una gran nube de hidrógeno con mucha estructura. Pero si queremos conseguir que esa estructura se vea en nuestra fotografía, vamos a tener que aplicar exposiciones bastante largas. Y esto va a hacer que el núcleo de la nebulosa, la parte más brillante, se nos queme por completo. De hecho, esta es una de las pocas nebulosas en las que tendremos que aplicar técnica de HDR, alto rango dinámico, para poder recuperar la información de su núcleo. Bueno, pues el equipo acaba de hacer el cambio de meridiano. No estaba del todo seguro si lo iba a ejecutar correctamente, porque otras veces me ha fallado el cambio de meridiano con el Asier Plus, pero la verdad lo ha hecho perfectamente, no ha habido ningún problema. Ha volteado totalmente la montura, ha vuelto a apuntar al objeto, lo ha centrado y ahora mismo está exponiendo de nuevo. Así que lo que he hecho ha sido parar un momento la secuencia para ajustar el enfoque porque ha bajado un poquito la temperatura y, como sabemos, el enfoque es sensible a las variaciones de temperatura. Así que ahora mismo estamos aproximadamente a mitad de sesión. Quiero meterle entre 2 horas y media y 3 horas a la nebulosa de Orión para conseguir sacar la máxima señal posible y no queda otra que esperar. Bueno, pues secuencia principal terminada. Ha sido poco más de 2 horas y media, más o menos, y lo que voy a hacer ahora, tengo que trabajar rápido porque se están empezando a meter nubes, voy a sacar algunas tomas cortas de unos 30 segundos de exposición, más o menos, únicamente para exponer el núcleo de la nebulosa de Orión, su parte más brillante. Con unas pocas tomas será suficiente, unas 10-15 tomas será más que suficiente, a ver si las nubes que se están metiendo respetan un poco y dejan sacarlas. Y luego, con estas tomas y con la secuencia principal que acabo de terminar de capturar, podremos hacer esa toma HDR. Y con las dos secuencias de tomas light capturadas, solamente me queda tomar algunas tomas de calibración flat y dark flat y doy la sesión por terminada. Bueno, pues ya en el estudio.
Anoche las nubes me jugaron una pequeña mala pasada. Me hubiese gustado tirarle más tiempo a la secuencia principal. Al final le pude tirar poco más de 2 horas y media. Me hubiese gustado meterle 3 horas o incluso a lo mejor más. Pero con la cantidad de nubes que estaban entrando, no me quedó otra que parar para capturar la información del núcleo, porque de otra manera me hubiese quedado sin poder capturar esa información y en la imagen final quedaría el núcleo totalmente quemado, y esto no es lo que yo buscaba. Te recuerdo que si tú también quieres empezar a capturar tus primeras imágenes del universo y a procesarlas como yo lo hago, dentro de la Academia Natural Portraits tienes más de 20 horas de formación en astrofotografía y en procesado astrofotográfico. Cursos de pago único, acceso vitalicio, actualizaciones periódicas sin coste adicional y con servicio de consultoría directo conmigo a través de mail sin ningún tipo de caducidad. Y bien, dicho esto, hoy te voy a enseñar de una manera diferente cómo es el procesado de una astrofotografía como la que capturamos anoche.